Tengo jotas, estoy deep, lo primero que miro. Eso es lo que yo hago cuando juego en las mesas. O sea, siempre miro, estoy deep, estoy en SB, fuera de posición. Veo cómo se desarrolla la mesa. Abre botón, estoy deep. ¿Cómo jugamos de esta mano contra botón? Rey, tres cuartos. Contra botón creo que es el rey salí. No, Olin nunca. Tribet. Hacemos. No, sí, tribet, pero creo que le pagas el push. Claro, Ah. hacemos. La estrategia recomienda hacer tribet. Obviamente le pagamos el push, pero ¿qué pasa? Estoy deep y yo no me quiero jugar un push de 121 blind con jotas. Me lo quiero jugar con reyes y con ases. Entonces puedo. Lo estándar es hacer tribet. Voy a jugar fuera de posición. Por un stack grande contra un 67-50 en 6 manos no me dice mucho. Y también tengo a Big Blind que tiene. Big Blind va a querer entrar en este juego. ¿Por qué? Porque Big Blind tiene la posibilidad de ganarse 125 ciegas. Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta. Yo la jugué haciendo tribet de manera agresiva. Hice un por 4. Porque estoy fuera de posición. Si el rival tiene una ventaja es hacer tribet, porque si el rival de acá me hace un forward, yo automáticamente foldeo. Porque si tengo 100 ciegas, bueno, por ahí me lo pienso. Pero con 120 y pico de ciegas, foldeo. Y si el rival de botón hace push, y bueno, yo voy a foldear. Porque si tengo 100 ciegas, se los voy a pagar, pero si tengo más de 100 ciegas. Voy a tender a foldear. Rival hace call y entro en ese flop que tengo una overpair. Y vamos a. Es muy difícil asignarle un rango al rival porque no lo conocemos. Pero, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza con esta mano en este board? ¿Qué harían? Son 75%, como dice la estrategia, porque inclusive son parejas bajas. O sea, yo consideraría que me está pagando al menos con overcard. O Ok. parejas altas. Ok. Tenemos Overcard, que es una mano fuerte. Entraría en la categoría de top pair más. O sea, somos conscientes que tenemos una buena mano. Estamos fuera de posición. ¿Nuestra mano necesita o no necesita protección? ¿Qué les parece? Bastante. Sí, para Ahí el problema es que hay un. Sí, en este caso necesita protección. Necesita protección. Sí, aparte está la escalera también. Hay proyecto de color, proyecto de escalera. Si cae un rey, una dama, un as, nuestra mano se complica. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Tres cuartos. Hacemos tres Tres cuartos. Tres cuartos. cuartos. Bueno. Hacemos tres cuartos. El rival hace call. Y cuando el rival hace call, ¿qué piensan? ¿Es bueno o es malo? Y ahí ya lo pones en overcard seguro, por eso bueno, con una dama si sale en el turn con una K, un as y jugar check fold después. Bueno, Denis, a ver, ayúdame. ¿Qué pensás vos de cuál es el rango de call del rival en este spot? ¿Con qué mano me está haciendo call? Si te pagó tu aumento, yo calculo que está con AK, AJ, o sea. De as 10 para arriba, de K 10 para arriba, debe tener un flash drop también, 10J de color no creo, pero as dama de corazones, Ok. más o menos por Primero esa nosotros banda. tenemos que ver, ¿no? Vamos a armar el rango, a ver si me ayuda. Vamos a empezar. Tiene sentido. Vamos a empezar por las parejas. Vamos a hacerlo fácil. ¿Qué parejas Pareja piensan? medias. ¿Cuáles son las parejas medias que no están haciendo 10 más. solo call? ¿Y es hasta cuándo? Hasta Tal vez cucú, hasta tal vez. 8. ¿10 hasta 8? Ok, Tengo tiene todo, ahí se sentido. rompió un poco. No, no sé, pasó con 8, no lo pagaría ese aumento de que hiciste vos. Pero bueno, no sabemos, o sea, estamos estimando, ¿no? No conocemos al rival, pero estamos Supongamos dando que de 8 para arriba. de 8 para arriba, ok, hasta Jotas puede tener también, hay un solo combo.
Ahora vamos a pasar a el rango que hizo Call Preflop y vamos a pasar a qué es lo más próximo, sacando las parejas, qué es lo más próximo en este board que notamos. Overcard de corazones. Overcard de corazones. Broadway. Perfecto, entonces vamos a darle todas las... vamos a darle todos los ASX de corazones. Y vamos a pensar que ASK no está tanto en el rango de core porque quizás hace fold. Entonces, vamos a restar ASK y vamos a dejar AS Dama, AS J, AS 10, AS 9, AS 8, AS 7, AS 6, AS 4, AS 3, AS 2. Ok. Rey Dama, Rey Joto. Rey Dama, Rey Joto, Rey 10, Dama J, Dama 10, J10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6 de corazones la va a tener casi siempre. O sea que ya estamos estimando el rango de proyectos. Ok. ¿Qué otra cosa ven en este board? ¿Qué más pueden tener? Aparte de los de la Pocket Pair, los proyectos de color. Foto, off. Yo no pienso que tenga tanto AS Dama y AS J off haciendo call porque tiene solamente dos overcards. ¿Qué otra cosa más notoria ven en este board? La escalera, todos los ases ejes bajos. Bien, Rodri. Dos, vamos a pensar. Perfecto, vamos a pensar. Entonces, una mano como 8-6, si las tiene, las va a tener. No se olviden que estábamos deep. Puede pagar con 8-6 buscando el color. Entonces, 8-6 va a ser una gutshot, una open-ended, que le vale el 9 y le vale el 4. Y encima el 8, por eso le doy los 4 combos, porque 8-6 también están los de corazones que no va a foldear. ¿Cómo? Que por preflop yo creo que esas manos no estarían. Foldearían a tu forward. No lo sabemos, no lo sabemos porque vamos a la acción de vuelta. Vamos a pensarla. Estamos deep. O sea, él va a querer. Si un villano te está pagando una Ford preflop con un 8-6, entonces te lo está pagando con AS Rey, con AS Dama, con AS Foto, con AS 10 off incluso. Yo pienso que tiene más sentido pagar, obviamente que puede pagar con AS Dama, Joto y AS 10, pero tiene mucho más sentido que te paguen, porque pónganse ustedes en la posición del rival. Ustedes quieren hitear una mano y sacar 121 ciegas. Ustedes van a buscar, o sea, con esto les quiero decir que cuando ustedes estén deep y hagan un trio, el porcentaje de éxito va a ser menor. ¿Por qué? Porque el rival, si tiene dos dedos de frente, va a querer hacer call, porque primero tiene la posición, segundo va a haber un flop, y tiene stack que ganar. Entonces, tiene más sentido que tenga 8-6 y que no tenga tanto AS Dama, AS J y AS 10. Las puede tener. 8-6 tiene 8-7. Las puede tener. Una consulta. Decime, Andrés. Pensar, o sea, pagar un tribet con 8-6, por más que estemos deep, no puede ser tal vez, no sé, a largo plazo contraproducente, porque el rival en ciertas ocasiones puede tener un color mayor al mío, es malo pensar de esa manera. Sí, obviamente, pero nosotros no sabemos lo que piensa él. Nosotros sabemos lo que pensamos nosotros y estimamos y analizamos mano en base a lo que sabemos nosotros. Si yo tuviese información del rival, bueno, bienvenido, la uso a mi favor. La mano anterior. Leo, decime, si yo hago un 4-bet y me lo pagan... Estoy haciendo un trivet, okay. No un 4-bet. Un 4-bet sería si yo hago el trivet y el rival me hace 4-bet encima. Entonces ahí la decisión la tengo yo. Pero en este caso yo hice el trivet y el rival pagó. Ok, desde el momento que él me paga, yo lo que asumo es que tiene que llevar overcard e incluso par en mano, pienso yo. Sí, por eso estamos dando el rango que nosotros estimamos. Cuando el rival hace call, tiene sentido que tenga 8, 9, 10, J. Tiene sentido que tenga todos los proyectos de color. Tiene sentido que tenga 8, 6, que son proyectos gacho, overcard, escaleras abiertas, más
el 8-6 de corazón que va a tener escalera abierta más el proyecto de color. Tiene sentido que tenga... ¿qué más? ¿Qué otra carta ven que conecta en el board? Esto es un ejercicio que estamos haciendo. Es para estimar. Hasta 7-7, si es que paga, no sé. O tal vez un 7-7 no hace call, sino hace... Yo pienso, que 7-7 cuando yo hago la Cibet estando deep, él me va a hacer raise. Por eso no la considero tanto. Puede estar. Puede hacer call y esperar el turn y hacerme push en el turn. O sea, si la vamos a dar, porque también la puede tener. Entonces, más o menos, obviamente, ese es el rango que yo estimo. Esto les quiero mostrar un ejercicio que les va a servir, porque estamos obviando un paso, ¿no es cierto? Pero cuando el rival paga el tribet, generalmente, esto sería así, cuando el rival paga tribet, o sea, vamos al flop, taca, 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 el rival hace call. En su rango automáticamente están estas manos, obviamente, supongo yo. El rival va a hacer call con todas estas manos. Quizás esta, no sé, pero sí, obviamente tiene también, sí puede hacer call con esta, o sea, puede hacer call con todo el rango si quiere, o sea, yo no controlo lo que él hace lo que quiere, yo le propongo un juego y él lo acepta o no. Él las va a tener estas manos, obviamente, pero ¿qué pasa? Cuando yo hago Cibet en este flop, yo estimo que todas estas manos no me estén pagando, es lo que yo estimo. Por ahí me paga, o sea, por ahí hago la Cibet y el Tina J me quiere pagar, pero yo estimé que él va a hacer call con todas estas manos, ¿sí? Y no quita que quizás me quiere pagar con las 10, o sea, va a hacer que mi mano cobre mucho más del error de parte de él pagarme con las 10 buscando el as, o sea, yo estoy buscando ese error. Entonces, contra este rango, Jotas, ¿va muy por delante o va muy por detrás? ¿Qué piensas? Yo creo que por delante, pero no por mucho. O sea, al menos si es que está filtrado solo por corazones, creo que no, pero si están todos los suites, creo que obviamente sí vamos a estar por delante. Sí, pusimos todos los suites de corazones. Todos los proyectos que son acá de Overcard, tiene Overcard más proyectos, son todos de color a corazón. Los tiene casi siempre. Entonces, nuestra equity contra este rango es de 64, de vuelta. Igual que la mano pasada, apostamos 3 cuartos porque buscamos call. Buscamos que el rival se equivoque y me pague con todo este rango. Yo quiero que el rival me pague con los proyectos. Y no tiene, o sea, en este caso tiene el precio porque estamos deep, pero... a lo que iba, mi mano necesita protección, quiere sacar valor, o sea, ¿qué cartas son malas en el turn? ¿Qué les parece? ¿Qué turn es malo para nosotros? Colores, haces... Colores, nos referimos a que caiga un corazón, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Entonces nosotros ya tenemos armado un plan, ya sabemos que hacemos 3/4, pero cuando caiga un corazón, nuestra mano ya no va a valer tanto como vale ahora. Este 64 ya no va a ser tan 64. Por ejemplo, si te cae el 8 de corazón, fíjense, del 64 pasa al 33. O sea que nuestra mano ya no está ganando contra ese rango. ¿Qué otra carta es mala? Un as. Si cae un as de espada... seguimos teniendo equity contra parte de su rango. Obviamente tenemos equity contra Rey Dama, contra Rey J, Rey 10, contra Dama J, Dama 10. Le vamos ganando a estas manos. 10J, 10-9, 8-9, 8-6. A toda esta parte del rango le vamos ganando. Le vamos ganando a 8, a 9, a 10. Y el rival va a impactar todos sus ASX, obviamente. Ya no van a foldear porque tienen top permas proyecto de color.
Pero nosotros todavía estaríamos extrayendo valor de todo este ranguito que pongo acá, ¿sí? De las amarillas. Entonces, igualmente, si cae unas, si el rival tiene 8, no me va a pagar. Si el rival tiene 9, no me va a pagar. Si el rival tiene 10, no me va a pagar. O sí, no lo sabemos. Si el rival tiene 8 o 9, me va a pagar porque tiene un combo draw, que es color, proyecto de color más gacho con el 6. ¿Qué más? Entonces ya el as es una carta que frena un poquito la acción. O sea, yo ya no estaría cobrando muy felices de 8, 9 y 10, que es al rango que básicamente estoy apuntando extraer valor. Entonces, todas las cartas que sean corazones y ases, inclusive que sean un rey de espada, nos da un 71 de equity. ¿Por qué? Porque ahora pasamos a ganarle a todos los ases X. Igualmente nos van a seguir pagando, o sea, nosotros vamos a apostar y todos los ases X nos van a pagar porque tienen un proyecto de color. Pero ya empieza a hitear este rango de acá, que son tres combos. Y también vamos a extraer valor de las mismas manos de antes. Dama J, Dama 10, 10J, 10-9, 8-9 y quizás 8, 9, 10 y J ya no nos estén pagando tanto. Pero bueno, por eso así se maneja la equity. Entonces, en el flop tenemos, vamos por delante del rango que estimamos. Entonces hacemos 3 cuartos. En el turn cae un 8. ¿Qué les parece? ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿De qué depende? Tiene por ahí muchos drops. Está buscando la escalera. Ese 8 le conecta. Si no es así, es lo contrario. Sería beneficioso para el rango suyo. Por eso. Este 8 tiene una particularidad que hace que sigamos estando delante de muchas manos. O sea, estamos por delante de todos los flash draw con overcard. Estamos por delante de... Cuando digo estamos por delante, quiero decir que si yo apuesto, estas manos me van a volver a pagar sí o sí. O sea, a estas manos le estoy sacando mucho valor. Le estoy sacando, básicamente le estoy sacando valor a todo esto. Esperen que hice algo mal. Acá, le estoy sacando valor a esto, a esto, a esto, a esto. Esto me va a seguir pagando. Esto me va a seguir pagando porque tienen proyectos de color. 10J tiene proyecto de color más un... Le vale 9, tiene proyecto de color más gacho, me va a pagar. 10-9 tiene proyecto de color más proyecto de escalera, me va a pagar sí o sí. 8-9 tiene per más proyecto de color más proyecto de escalera, me va a pagar sí o sí. 8-6 tiene par más proyecto de color, proyecto de escalera, me va a pagar sí o sí. Leo, esos son los combos. Esos son los combos, exactamente. Esto me va, me va a pagar sí o sí. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 combos que me van a pagar otra apuesta. Y manos como 10 es, también me puede llegar a pagar porque tiene overpair más posición, etc. Me puede llegar a pagar. 9 tiene overpair más... gacho le vale el 6, así que todavía sigo sacando valor de todo esto. Y fíjense que 8 y 7 es un porcentaje, son 6 combos nada más contra todo el resto. Obviamente J, todas las manos en amarilla me van a pagar sí o sí otro bar. Y voy a perder nada más que contra estos dos combos. Vuelvo a lo mismo, si el rival tiene 8, el rival tiene 7, o no la pusimos, pero si tiene 8, 7 y pierdo la mano, está perfecto. O sea, fíjense en cuántas manos peores nos están pagando. Por eso nos da un 64. Nos sigue dando un 64% de equity contra el rango que estimamos. Estamos por delante. Entonces, ¿qué dice la estrategia en el TUM? ¿Cómo jugamos? 3/4. ¿Jugamos 3/4 sí? ¿Sí o sí? ¿O hay alguna condición? Yo creo que le pusharía en todo caso para proteger más mis jotas, ¿no? Bien, la estrategia dice que... Perdón, ahí está. La estrategia dice que si el SPR es menor
a 1.5 vamos a ir all in. Y si es mayor a 1.5, vamos a jugar 3 cuartos. ¿Qué les parece que el SPR es mayor a 1.5 o es menor? Menor, 60. Es menor. No creo. A ver, Alan. Menos de 1.5. 83 para 61, o sea, 1.3, tal vez 1.2. Bueno, ¿cómo se saca? En el stack efectivo para lo que existe en el pozo. Perfecto, ¿cuál es el stack efectivo? En este caso es 92. ¿Y cuánto hay en el pozo? 61. Que nos queda 1.5. Tenemos un stack, un SPR 1.5, está justo. O sea, se dan todos los factores. O sea, tenemos una mano que necesita protección contra un montón de cartas. Encima ahora se abre un segundo proyecto. La mesa se coordina. Estamos fuera de posición. Y se da todo. Acá el único movimiento posible para mí es push, obviamente. Yo voy all in directo. Y como les repito, si el rival tiene 7 y 8 y perdí el stack, me da igual. Yo la mano la juego bien en base a la estrategia y en base lo mismo que la mano de anterior. Este movimiento a largo plazo, ¿me va a dar plata o me va a dar pérdidas? Te va a ir bien. Le está sacando valor a todas esas manos malas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Contra esos dos combos. Ok, si los perdemos o si el rival me quiere pagar con... supónganse. Esto es lo que muchas veces esto es lo que muchas veces pasa y casualmente vamos a reforzar un poquito el tema del tilt y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que el rival me quiere pagar con esta mano. Con as de corazones. Yo juego contra un rango, pero bueno, supongamos que el rival me quiere pagar el push contra ese rango. Él tiene... Nosotros no tenemos el 100%, nosotros no tenemos la mano ganada. En este momento, al rival le corresponde un 34%. O sea, una de cada tres veces, el rival va a pegar su color. Y vamos a perder la caja. Pero dos de cada tres veces, el rival nos va a pagar y nosotros vamos a ganar dos de cada tres veces. Entonces, ¿qué pasa? Jugamos esta mano, el rival me paga con las damas, cae el color y yo digo, perdí la mano, qué sé yo, cómo puede ser que este rival me pagó los tres bar, etcétera, etcétera. Pero no estamos reconociendo, no estamos entendiendo que dos de cada tres veces vamos a ganar el pozo. O sea, de tres tiradas vamos a perder solamente una. Entonces, no hay que tildearse por eso, no hay que tildearse. Nosotros hicimos el movimiento correcto, rentable y matemáticamente perfecto en base a lo que estimamos del rango que construimos. O sea, vuelvo a lo mismo y disculpen que sea medio insistente con esto. No jugamos contra una mano, jugamos contra un rango. Yo estimé esto. Si después el rival me muestra, no sé, 7-5 off, bueno, le tomo la nota y sé que el rival me está pagando una forbet, me está pagando un tribet en posición deep con 7-5 off. Yo no puedo saber. No puedo controlar lo que hace el rival. Así que yo sí puedo controlar lo que hago yo y saber cuáles son los movimientos correctos. El rival me paga y bueno, cae un 5 que completa un proyecto de color. Backdoor, que no está incluido dentro de la estimación. Y no sé, el rival muestra 7-6. Por eso cuando yo digo que estimo un rango, en este caso fíjense que 7-6 off está totalmente fuera de lo que yo estimo. O sea que quiere decir que si el rival me paga con 7-6 off en el tune, imagínense que mi equity es mayor todavía. Va a subir, porque si me paga con 7-6 off, me está pagando con un montón de basura. Me está pagando con 8-6, me está pagando con 9-7, me está pagando con 10-8, quizás me está pagando con J9, y contra ese rango tengo un movimiento súper ganador a largo plazo. ¿Se entiende? ¡Vamos!
Eso es lo que pasa, por sí, eso yo tomo, por eso yo tomo, perfecto, se entiende. Yo tomo nota de esto porque me interesa saber qué es lo que hace mi rival. O sea, quizás este tipo no lo veo nunca más, pero bueno, por lo menos yo le tomo la nota que estando deep es capaz de hacer call 3 bet IP 7-6 off. Entonces yo cuando lo veo la próxima vez en la mesa y tengo esta nota directamente, voy a buscar hacer una adaptación contra él. Pero eso ya va a venir más adelante. Así que bueno, vamos a la siguiente mano. Esa adaptación, jugar como, o sea, jugar si es que tengo mano más fuerte o jugar a atrapar, o sea, que él sea el agresor y yo solo hacer call. No, si este rival es capaz de pagarme un trivet con 7-6 off estando deep y yo el for, el trivet se lo voy a hacer un poco más grande. Porque estoy castigando su error. Yo quiero sacar el máximo valor de su error. ¿Se entiende? Si después me quiso pagar, eso. Pero, vamos a un ejemplo, me pagó con 7-6 off y el flop es 7-6 2. Me da igual si pierdo la mano. O sea, ya está. Ya lo castigué pre-flop. Si después quitó su trip, bueno, alguna vez. Nunca vamos a tener el 100% del pot. Hay un porcentaje chiquito, pero hay un porcentaje que le corresponde al rival. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Así es como se ve el juego. Por eso claro, no hay que tildarse en estos casos. Exacto, no hay que tildarse. O sea, si perdés la mano, la perdés, ya está. Vos jugaste bien. Eso es lo que te importa, hacer el movimiento correcto. Vos sabés que haciendo ese movimiento, quizá él no lo ve a largo plazo, vas a ganar contra la media de jugadores. Quizá él no lo ves nunca más, pero bueno, vas a recuperar ese dinero.